Felipo, buenas noches, my lady. Mesado Etrinas, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Y de Joacao, efectivamente, otro día de El Esperma Man. ¿Cómo que Goku? ¿Qué? Simplemente no weighing, no entenderían. Yo soy el Esperma Man. Dios, qué puto calor. Sonó en todo mi oído. A ver. Es, al final es lo que tiene el ASMR. Claro que suena en tu oído. Claro, es lo que tiene el ASMR. ASMR. Está viendo qué cojones era eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Pues feliz domingo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semanita que he estado fuera alcoholizándome? Voy a ir entrando al Esperma Man y nos tiramos unas telarañas mientras me muevo. Fue que Babi al ir del baño. ¿Cómo? Entré por la puerta equivocada y descubrí cómo se hacía la salada. ¡No! ¡La salsa blanca! ¿Cómo que te equivocaste de baño y acabaste en el baño de mujeres? Sushi Yoakao, ¿eh? Un poquito de sushi, me preguntan. ¿Cómo que es domingo? ¿Hay diferencia de día o qué? No. Es sábado, pero mañana será domingo. Queda una hora para el domingo. ¿Y qué pasa mañana? Aparte de que vas a misa. Pues que también hay directo. Y de que, si puedo, me gameo otro fa. ¡No, Álvaro! ¡Está tu fucking cuenta! ¡Cabrón! ¿Para qué entras en Steam ahora que me van a pedir códigos y pollas? Y ahí me muero de calor y todo el ventilador. Vete al cuarto a dormir. ¿Has acabado ya con el Team Rocket? ¿Eh? Estoy contra Urano. ¿Eh? Estoy contra Urano. ¿Contra Urano? Pues me la agarras con la mano. A ver esa pelea, a ver. Cabrón, me pega con todos y me deja todos en vida roja. ¿Contra qué Pokémon tiene ahora fuera? ¿Eh? XD. Domada histórica, señores. Cuando pase lo gracioso, avísame. Yo. Es que, Dios, ahora tengo que ir al puto correo a que me envíen un código, tío. Yo quería hacer. Telaraña, telaraña. Telaraña, telaraña. ¿Cómo ha cambiado el bigotito? ¿El mío? ¿De qué? ¿De la semana pasada a esta? Lo de película, ¿cómo funciona? Pues tú canjeas una peli o me dices, quiero ver esta peli. Y yo te digo, ok, o tal. Y los domingos la vemos. O sea, es una peli, la vemos un domingo. Ya está, ese es el truco. Si quieres, hago uno de tutorial. Te va a tocar ver porno. Gente. Fake Taxi, la película. Pasen link, nos vamos de plataforma a verla. Only en Pornhub. Reaccionando a la película de Fake Taxi. Y tocándome la pichurra, definitivamente. Joder, haber empezado por ahí, Cinda.
Que sí, que mi hardware es una pija. ¡Tanana! Hoy vi un fake taxi 100% real en Barcelona. A ver si vas a salir en un vídeo de Pornhub, cinda, de repente. En plan, estaban grabando ahí en el coche y tú por detrás, en plan. Buenas tardes. Pero, ¿cómo de explícito es lo que has visto? Pero si estoy en PC, ¿qué dicen? Uy, espera, que no se está grabando el sonido, sería inútil. Ahora sí. Ay, ahora me he dejado el chat. Ahora sí. Iba a encargar con unos coches y de repente había un taxi con la pegatina atrás. ¿Has visto un taxi de fake taxi y no os habéis parado? Bueno, se me paró. Pero es diferente. ¿Qué, Álvaro, cómo vas? Me va pura ida y vuelta todo el rato, el hijo de la ¿Pero contra leche. quién estás ahora? Ahora contra Cipros otra vez. ¿Aún no te ha pasado lo XD? No. Bueno, pues ya me avisas. Tengo que ver qué pasa con Soccer. Se me paró. Bueno, nos dejamos por aquí. Pequeño resumen para la gente. Pequeño resumen para la gente que no estuvo el otro día o que no sabe dónde terminamos. Bueno, resulta que me picó una araña y soy Peter Parker. Y me convertí en Spider-Man. Y salto y tiro telarañas. Y vuelo y me pego. Y me he olvidado de absolutamente todos los controles porque soy súper inteligente. Y ahora vamos a por Soccer. Señores, Yo te pico la araña, la pija Esteban. Buenísimas, Malady, ¿qué tal? ¿Cómo está? De No way, ¿cómo que le pico una araña? Cargan, alias Scorpion. ¿Qué tal todo, Sí, Esteban? como ¿Qué le tal he esta semanita? contado, Bien loca, bien financié el loquichuela. experimento que le dio fuerza y velocidad Mira, ¿ves? sobrehumanas y Ahora, esa con eso sé que no habilidad me balanceaba. Cyborg. Con esto La idea me corro, era ¿qué? crear un anti-espíritu ¡Ah! que Ahí está, pero he impulsara la matado a amenaza, alguien. sino que detuviera amenazas. No tenía ni idea Vale, de que así estaba no. loco. ¿Creen que en su currículum ponía Así no. psicópata con obsesión por lo Así penado? sí. No le Así no. consta. Es un intento descarado de Así reducir su tampoco. sentencia en la balsa Joder, soy buenísimo, ¿eh? al culparme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. No sé jugar, loco. No sé jugar. ¡Ah! ¡Con este me balanceaba! Sí, Esteban, sí. Es el plan. Y así lo dejamos todo preparado para cuando salga el siguiente. Y de super puta madre. ¿Ya has perdido? ¿O vas a ganar? A ver, un momento. A ver. ¿Cómo está tu equipo? Bueno, tiene intimidación. Que mi hermano se está jugando al añil. Sácalo a ver. ¿Tienes potis? Es que es tipo lucha. Ya lo sé. Adiós. Tengo avalancha, pero es que no. Nada, ya estás perdido. Prueba a hacer lo que te salga del culo. ¡Tirirín! Bueno, que. Shocker. Ojo, Álvaro, que ganas. Cúralo, cúralo. Me he estado decepcionado. Spiderman Venezuela. Vale, paramos a Soccer, que era el tío que era como que era onda sísmica. Lo paramos. Pero miren, escapó de la cárcel. Spiderman, ¿cuánto Y ahora está robando un tiempo? banco. Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condicional, ¿Qué le pararon? Se me paró. Dale, dale. Hay otro en casa. He visto el meme de ese. Vaya, supongo que estaremos aquí un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de Juncares? De acuerdo, a puñetazo limpio. ¡Dios, Álvaro! Espera, que estoy viendo una peli. Felicidades, ahora tu bola ya. Llevas guanteletes digitales, ¿no? No he perdido, Como gente. quieras. Si quieres luchar, luchemos. A pegarme ahora y no me acuerdo ni de cómo se juega. Tío, no puedo esperar a ponerte la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera La verdad es que pelea? las transiciones. Adiós. Las transiciones de este juego son la puta polla. Bueno, es cuestión de opiniones. Vamos fuerte con una pelea de boss. ¿Que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Vale, voy a Toma. atacarte de verdad.
¿Qué te parece? ¡Kruk! ¿Qué haces esto? ¡Vamos, Peter! ¡Ah! ¡Me matarás! ¡El poder de... ¡Ah! Vale, poder del traje. ¿Qué he hecho? No, debo probar otra cosa. No estoy haciendo nada, loco. A ver si me esquivas. Toma. Si confiesas poder... ¡Ah! ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! ¡Loco, no puse esquivar! Es imposible. ¿Cómo recargaba mi energía? ¿Qué es esto? ¡Ah, la cámara de fotos! Sí, claro, ¿por qué no? ¡Joder, soy tontísimo! ¡Quítame la cámara! Gente, me morí. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? ¡Ah! ¡Joven, idiota! ¡Tú solo idiota! ¡La hostia! Bueno, es cuestión de opiniones. Creo que es un... Primero, Andrés, buenas. No sé si la había saludado. Lo segundo, creo que es un buen momento para ver los controles. Es decir... Muerto. Tirar de enemigo. ¿Cómo hacía para subirlo al aire? Esquivar, esquiva larga, esquiva por abajo. Ataque de carambola. A, X, Y. X, Y. Remate, curarse, impulso aéreo. Vale. Brincar, patada, columpio. Lanzamiento aéreo con mantener Y. Vale, ok. Estamos. Con Milo. Andrés, no hemos entendido nada. ¿Que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se mediría? ¿En palabras por minuto? ¿En sílabas por segundo? Vale, lo tenemos. ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar? No he visto Cowboy Bebop. Es todo tan subjetivo. En mi opinión, algunos no hablan suficiente. Por ejemplo, no cuentan nada sobre quién es su misterioso jefe, para quién trabaja, ni ese tipo de cosas. Por ejemplo, Peter. ¡Ahí está, en el aire! Uy. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, me matarás. Vale, estaría bien leer el diálogo, la verdad. Mira cómo me puedo balancear por aquí dentro. ¡Ole! ¡Pilla! ¡Qué guapo el combo aéreo! Si confiesas, podré ayudarte. ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve este dinero! Vale, así mejor para esquivar. ¡Ah! Me he comido una columna, gente. Ahí va. No sé ni lo que está ocurriendo. ¡Ya, Leo! ¡No! Esto te va a doler. Oh. Gente, lo tenemos. Todo dentro del plan. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Al de criptomonedas. Son lo más. ¡Espera! ¡Oh, no! Ah, pues igual la telaraña no nos vale para nada, ¿eh? Si puedo hacer... Si dices para... ¡Epa! ¡Woo! La hostia. Me lo han dejado muy claro. Ah, vale, que ahora hay onda sísmica en el suelo. Ok. Gente, me están dando una puta paliza. Vale. El choker, ¿eh? Todo lo recordamos por su tía. Basados, ¿eh? Cualquier persona. Ni siquiera sé si esos tipos son personas. A saber lo que hay bajo esas máscaras. Espera. Basados. ¿Has dicho máscaras? ¡Ay! Cuidado con el suelo. Pero vamos que el... darle emoción. Mi poder de traje es cumear. No me ayuda en esta pelea. Basado, Andrés. Los tipos de las máscaras, ¿para qué quieren el dinero? ¡Uy! ¡Ni lo sé, ni me importa! ¡Uy! Trabajo, me voy.
¡Uy! Me encanta que esté consistiendo en rebotar. Ay, gente, soy buenísimo. A uno de vida peleando. Ríndete ahora y podremos protegerte. Tú no has visto lo mismo que yo. Un poquito de sweat, de monca sweat, ¿eh? Monca sudor. ¿Pero qué? Hijo de... Vale, ¿qué? Última oportunidad de rendirse. ¿Qué he hecho ahora? Va en serio. ¡Date quieto! Gente, ¿estoy a uno de vida otra vez? ¡Woo! ¡No tengo nada para lanzar! ¡Ah! ¡Uah! ¡Que me muero! ¿Qué hago? Creo que me hizo más daño que yo. ¡Oh, oh! Mucha obra de arte, parece. ¡Woo! Pero no entiendo qué tengo que hacer. No funciona. Me morí. No estoy entendiendo. No tengo nada para agarrar. ¡Ah! Tengo. Vale, tengo que tirarlo de arriba. ¡Ah! Esta vez va en serio. Vale, seguramente tenga que tirar la lámpara. ¿No? Sí. Vale. Antes era una broma. Vale, la lámpara abajo. Oportunidad de verdad, en serio. Gente, lo tenemos, lo tenemos. Ya entendí, ya entendí. Hasta luego. Ah. Es por tu culpa. Te lo has buscado. 3000 de IQ, señores. 3000 de fucking IQ. Vale, el Choker sí, derrotado. Estaba asustado, el fan de Chocas. De repente estos demonios están por todas partes. GG, señores. El vale, diablo, está detrás de todo esto también. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Easy clap, easy clap. Sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. El diablo, el diablo. Es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamarlas noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. ¿Aló? En fin, te han llegado más informes sobre demonios, tipos enmascarados. Ya te contaré. Por cierto, ¿qué digo el Jorge? ¿Qué digo? ¿Muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo. ¿Has vuelto a dejarte el Prime? Ah, buenazos, señores. Muchas gracias, man, tío. La pelea volvió, está en su prime, definitivamente. De lo que pasa en la ciudad. Si no se la va a compartir, sale y vuelve a entrar de Twitch. Pero, oh, muchas gracias, el Jorge. Un clásico de los clásicos del Prime. El original, primero. El modo fundador. Efectivamente. Está una semana. Esta semanita buena pasada, estaba allí por. Por el pueblo. Alcoholizándome. Fundador Chatge, ¿eh? A ver, tenemos aquí un puesto de investigación, ¿eh? Que esto da cosas interesantes. Pero... A ver, ¿qué se me cuenta? Me da dos fichitas de investigación. ¿Volverás en fiestas? Supongo que sí, si puedo. Igual un par de días me subo. Pero no, me puedo quedar ya una semana y tal. Vale, tenemos que volver a pasar por el humo de caca, ok. Colega, este puesto prueba las partículas en suspensión. Imagino que tendrá su explicación científica, pero hablando en plata, si se pasa, mala señal. Pero que recoja nubes de mierda, ¿no? Las lecturas son preocupantes, pero poco definitivas. La única manera. Nos vemos por allí, Jorge, definitivamente. Te has acolizado otra vez en agosto, tranquilos. Pero tengo otros. Bueno, el analizador detecta partículas tóxicas. Este lunes y martes no estoy otra vez. Me voy de viaje a Cuenca. Con la familia. El respiradero es buen sitio para empezar. ¿Dónde vas, mi man? Pero no alcoholizarme. Sustancia desconocida. Hay algo aquí que no me cuadra. Vamos a analizarlo. Tomas eso como un sí que no.
Si dos líneas de absorción se superponen, forman una línea de absorción más gruesa. O sea que ahora tengo que fusionar líneas. Señores, matemáticas. Sus. Y tengo la solución, mira. Pum. Matemáticor. Oye, no está mal. Vale. ¿Y este? Gente, soy buenísimo. ¿Cómo puedo ser tan buen motivo jugador? Mercurio. Enlazado con otra cosa. No sé el qué. Gente, hay veneno en Gotham. Evidentemente, esto no solo afecta a un edificio. Hay mucha gente en peligro. Vale. Allí. A ver. Gente. 3000 de IQ fuera, otra vez. Veamos que me cuenta una muestra de esto. Vale, atención. Mierda, no he leído el de esto y yo no sé qué significa la cuerda esta. ¿Qué es esta cuerda? Ah, es para quitar, parece, ¿no? En plan, si yo hago así y le quito esta. ¡Ah! 2000 IQ, señores. No, esta no la tengo que quitar. Tengo que quitar esta y esta. Es que no sabía que el Spider-Man tenía minijueguitos. Ácido nítrico. Pero hay algo más. Ácido nítrico. Voy por buen camino. Solo tengo que ir siguiendo el rastro. Está más extendido de lo que pensaba. Todo el vecindario está en peligro por esto. Gente, se nos va Gotham. Uxiono tiene. Ah, carayo. Eso era. A ver. ¿En qué momento sale Miguel O'Hara? Creo que no es en el siguiente juego que sale. Eso huele que tira para atrás. A ver qué contiene. Vale, minigame modo diablo, ¿eh? Minigame diabólico. Y le quitamos esta. Es como muy bueno, ¿no? Ahora. Tiene que ser este y este fuera. Esta es la respuesta, ¿no? Permadrao. Susi, ¿eh? Susi. Etanol. Pues no era permatrago, señores. Me resulta familiar. Mercurio con nitrógeno. Y etanol. Y también etanol. ¿Acá aún tengo que seguir el rastro más? Cuando esto termine, avisaré a Sanidad para que examinen a los residentes. Pero ¿cuántos rastros hay, tú? Yes. Miguel O'Hara estaba en el de 2011. Ni idea, no jugué. Ah, pero echaba de menos el balanceamiento. ¡A la hostia! He aquí el problema. ¿Tú crees? Esos barriles están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías. El calcio y el silicio del cemento hacen que sea un material absorbente. ¡Nerdje! Parece que tendré que liarla para solucionar este lío. Uno menos. Ah, vale. A base de puros putiazos vamos a arreglar el químico este. ¡Ay! ¡Me drogo! Bromio y barrio un poco adulterados. ¿Cómo vamos a arreglar esto? A base de puro hostias con saco de cemento. Sí. El último. Ya está. Sellar la rejilla con telarañas detendrá cualquier derrame residual. Apunta. Ah, claro. Así. Es que no estaba apuntando. El puesto de investigación de Harry ha demostrado que debe permanecer abierto. Gente, salvé la ciudad.
¿Qué habrían hecho sin mí? Vale, ahora vamos a ver. Porque eso me han dado un nivel antes. Vale, tengo un punto de habilidad. Agarre de telaraña. Mantén y para agarrar y lanzar los enemigos enredados y electrocutados. Puedes agarrarlos contra otros enemigos para los enemigos. Este está interesante, me lo voy a comprar. Vale. Y eso por ahí. Ahora, artilugio. El espiadón ya lo tengo. ¿Esto cómo funcionaba exactamente? Ah, no, que esto es todo lo que tengo comprado. Y aquí las mejoras. Que no las tengo aún disponibles. Está así. Bloqueado. En el nivel 10. Vale. Bloqueado. Aumentan los disparos. Ah, vale, que es que lo primero no lo tengo comprado. Claro, es que lo primero no lo tengo comprado. Vale, ¿y de trajes? Ah. Traje Stark. Man. Ojo, Spider-Fan. ¿Vosotros queréis que le gustara Spider-Man? Muchas gracias por el follow, man. Buenísimas, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me falta una ficha de base. Una ficha de base, no tengo ninguna, por cierto. Mejor agárrate esta. Vale, tengo poder de traje, la de cumiar. ¿Y esto qué tenía? Reduce el daño a las balas, reduce el daño cuerpo a cuerpo. Vale, voy bulky. Voy bulky. Vale, vamos tirando. Hola. Estoy viendo informes sobre demonios. Sabía que al final caerías. Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas. ¿Van a por Fisk? Maldita sea. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Sí. Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver, ya que voy de paso hasta allí. ¿Qué tenemos de camino? He puesto investigación. Lo hago después. Tengo una mochila aquí. A ver. Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros. ¿Dónde la de Toby? De Spider-Man 2. ¿La habilidad dices o qué? Tengo la habilidad de cumear. Esa es mi habilidad. A todo el mundo. Me pongo a hacer una capoeira y cumeo. Oye, Yuri, ¿sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea. Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo. El traje, estoy cómodo con este momento. Es como el característico. Ah, estoy cómodo así. Vale, nos vamos al astillero, señores. Pero antes de dar por la mochilita. ¡Oh! Es ser depresivo. ¡Ah! Pues nada, ahora vengo a por la bolsa, un momento. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡A mimir! Un mensaje de Loki. ¡Pop! ¡Pop! Puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Necesito algo. ¿Vale? Quizá vivamos para inventar otro día. El amable Otto Stark. Buenas noches. Vale, tenemos un plan, señores. Grande Otto, tenemos un plan. A dormir. Los demonios han caído. Les dejaré hacer el traje de GTJ. Uy, mierda, no había visto las misiones, me había olvidado ya. Bueno, yo iba por una mochila. Y perdí los poderes. Ojo, para mí los colores son increíbles. Ya, pero este es como el insignia. Es como el del videogame propio. Es como bonito. Nada como una amenaza enmascarada para unir a la gente. Claro. Spider-Man. Digo, Spider-Man, perdón, gente. Les decepcioné. Anda que lo tenías bien escondido, ¿eh? ¿No puedo colgarme de ahí? No sé, sí que puedo.
Según este artículo, Spider-Man tenía la culpa de que Electro matara a policías. Fue el colmo. No creía que Jameson usara mis fotos para publicar mentiras. ¡Spider-Man asesino! Joder, ¿otro robo? Ah, no, esto lo he hecho ya, ¿no? Me pone que he hecho las bonificaciones. Supongo que lo tengo hecho. Vale, tenemos torre aquí. Robando una casa. ¡Andrés! ¡Te van a funar, Andrés! Vamos a encender la torre de radio. Vamos allá, a ver cómo era esto. Ahí. Lo tenemos. Vale. Y ahora tenemos una mochila aquí. Y luego llegamos al embarcadero. Llegamos al puerto. Vamos, mi man, el hombre arácnido. Vale, ¡coño! No me la container, tú. ¿Qué pasa, máquina? Ay, pues me han dado, ¿eh? Pues si un combo de 20 más realiza 10 patadas en columpio. ¡Dios! ¿Habéis visto cómo he hecho eso? Ha sido increíble. Vale. La hostia. Hola, Kira. No estoy viendo. Me lo he llevado a tomar por el culo, oye. Jiji, sneaky. Hop. Hasta luego. Ah. Nada como un lanzamisiles para despertarse. Sí, desde luego. Tengo que dar patadas así en el aire. ¡Wey! ¡Ah, que no llego! ¡No! Aleop. Aleop. Joder, no llego a darles, loco. Vale, ¿cuántas patadas he dado? ¿9? Mierda. Hasta luego. ¡No! ¡Me ha quedado una patada! ¡Fuck! Van a por mí, ya saco. Soy imparable. Yo soy la verdadera funa. Andrés es la funa, definitivamente. ¡Coño, monkey! ¡Monkey flip! ¡En el tren, loco! De este viejo móvil saqué unas piezas muy buenas. Me pregunto qué habría conseguido con más recursos que los que encuentro en la basura. Buen teléfono. Vale, op. Vale, vamos donde la misión. Estoy jodido hoy. Ah, que ha sido hoy justo. Pensaba que había sido hace tiempo. Bueno, aquí estamos. Y como pongan un pie en la cámara, te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. Fizz contra los demonios. Los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Sí, siguen teniendo contacto con él. LOL. Aquí Águila 2, estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay ¿gente? Muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Sneaky mission, ¿eh? Mira. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Sneaky mission. La funa fue hace tiempo. ¡Venga ya! ¿Spider-Man está aquí? ¿Qué?
dormir. Eso es como formar parte de una tradición criminal. Bueno, es Nicky. Venga, te concedo el primer puñetazo. No me está saliendo muy sneaky esto. No recuerdo cómo era. Es que me van a ver, loco. Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Vale, aquí tengo para hacer... Dano, ¿eres tú? A mimir. Vale, así era. Shh. A momir. Sneaky. Me están buscando con los palos, tú. Vale, aquí arriba hay más gente. Fuck, de allí me está apuntando. Bueno, pero no me está apuntando aquí. Vale. Este. Para mí. Vale, hay que ir a por aquel de la torre, ¿eh? Gente, están súper ciegos. De hecho, está debajo de mí. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. ¡Hola! A momir. Es por lo que hay relajado mientras hablaba esta Spiderman entrando en una fábrica dependiendo a unos hombres con armas y que está planeando destruir la ciudad. Todo piola. Pero imagínate vivir ahí, ¿eh? Andrés, imagínatelo. ¡Qué guapo! ¡Hombre, Spider fan! ¿Qué pasa, man? ¿Cómo está todo por ahí? Vale, peligro. Este está solo, ¿no? Este puedo, no, este puedo ir por detrás y hacer pre-pip-pip-pip-pip. Sneaky. ¡Oh, oh! No me ven. Spiderman Lotus. La verdad es que estoy no estoy súper enterado de todo el tema de Spider-Mans. Pero me suena de haber visto algún TikTok de Lore o alguna cosa así. Me quiere sonar, vaya. A este si lo envío a momir. A momir. Y a este... Le hago por detrás. Bueno, o igual no tanto por detrás. ¡Gente! ¡Se acabó el sneaky! ¡Yo no soy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Cuidado! Sneaking. Jefe está harto de ti. Y yo también. Araña, ayúdame. Vale, tengo que... Uy, cuidado. Yeah. ¡Pero haber pillado la granada! Te enseñaré a respetar. Vale, tengo que mirar... ¡Ah, oh, fuck! ¿Cómo se hacía lo...? Es que me he olvidado de... ¡Oh! Me he olvidado de los controles. Tanto tiempo sin jugar. ¿Cómo se hacía lo de pasar por debajo? ¿Qué combo era? Está de movimientos. Es que va por debajo. XB. Vale, esto es lo que era. Ahí está. Hola.
ahí va. Esta misión era de sigilo. Claro que es de sigilo, ¿no lo estás viendo cómo es de sigilo? Tengo que curarme, loco. ¡Ja! Claro. A Momir. Ay. Sigilo, gente. Maestro del sigilo. Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales. Ya, hola. Sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿De alejamiento? ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Ah, vale. Me gusta cómo suena eso. Colabo, ¿eh? Nadie se enteró, no, no, que va. Agente Davis, llámame Jeff. Sale FT, eres... el featuring. Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. ¡Opa! Sale colabo con la policía, ¿eh? Debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira, ya la tenemos. Iría yo mismo, pero ya sabes, no soy Spiderman. Soy buenísimo, ¿no? Me siento como en una peli de terror. ¡Qué guapo! Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale, ¿dónde está esa puerta cerrada? Hostia, qué guapo el barco. Vamos a ver. Abrimos puerta. Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. ¿Te agradece? ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? La veo. Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo. ¿Spiderman con una pistola? ¿Qué? ¿Dónde se ha visto esto, gente? Con la pistola aturdida puedes crear la telaraña eléctrica. Manténela para crear. Vale, tenemos telaraña eléctrica. Aturde a los enemigos y electrocuta a los enemigos cercanos. Bien. Está guapo, ¿eh? Spider Cowboy. Pop. ¿Cómo lo pete la telaraña eléctrica? Ahora somos chispitas. Se te dan bien los cacharritos. Chispitas nivel 11. Como a mi hijo. Empezó desmontando la tele con 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Ja. Me parece que podría enseñarme algunas cosillas. Vale. Móvil truco. Nada legal a simple vista. Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista. Estuvo reviviendo unos días cuando lo de Detroit Vilkin, por cierto, buenísimas. ¿Buscas algo en concreto? ¿Qué tal? Este astillero lleva aquí mucho. Los traficantes lo usaban hace tiempo. Lo pillo. Les encantaban sus habitaciones secretas. Oh. Escucha esto. ¿Te suena a hueco? ¿Qué tal todo, Vilking Man? Tengo un panel oculto. Revivió el Discord, ¿eh? Los conductos. Sorprendente. La parte de atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos. Vale. Allí. Sí, la verdad es que tremendo de Hackerman, ¿eh? Sigo en el top. Grande ese top. De puras leyendas de la internet. ¿Ha funcionado? No, quizá no es la caja correcta. Sigue buscando. ¡Wow! Tremendo monkey flip, tú. No he hecho absolutamente nada aparte de un monkey flip. Vale. Gracias. Tiene futuro, tiene futuro. Yo solo. No creo que lo hubiese encontrado sin ti. A ver, ¿qué tenemos? No tenemos nada de nada. Vaya. Donde hay una habitación secreta, me ha contestado, ha sido un timing de Illo Juan. ¿Qué? Me convertí en Illo Juan, gente. Pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Vale. Me convertí en... Yo soy el Illo Juan. Vale. Esto podemos abrir, ¿no? Busco arañazos, debería volver a comprobarlo todo. Un poco grande, vaya.
¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa? Opa, tremendo poto, Pop. No estoy moviendo nada, mira. Sin manos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Podría haber arañazos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, hay que buscar la vista panorámica. A ver. Vale, ahí tengo uno. Busca arañazos en cualquier superficie. Suelta. Vale, los tengo. Lo tengo. Arañazo sin puerta. Al menos que yo vea. Vale, ahora voy. Quizá no. El ascensor. Ya, me imaginaba, digo, ¿cuándo llega? Te ayudo yo. Sube el ascensor. ¿Y por qué no lo subo a él directamente? En plan, ¿por qué no lo subo? En vez de ir a arreglar el ascensor. Segundo piso, piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Ah, igual porque luego es un poco guarro quitar las telarañas, ¿no? Yo me encargo. ¡Ojo! ¡Parkour! ¡Ojo! ¡Opa! Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradonuts. Ya veo. Otra puerta. ¿Y es porque la policía de América? Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, ya, voy. Está a tomar por el culo, oye. ¡Ah! ¡Ah! Me caigo, me caí. ¿Dónde estaba la caja de conexión? Me he perdido ya. ¿Hace mucho tiempo que vas detrás de Fisk? Es mi ballena. Ah, arriba. Tú. Buen poto, ¿eh? Se me cuida, tú, vaya poto. El Spider Poto. Ah, claro, que tengo que disparar. ¿Dispara? Ah, no puedo si estoy colgado. Joder. Pues nada, a apuntar desde aquí. No veo. Vale, lo he hecho bien. Soy buenísimo. El fotoverso. ¿Qué tenemos, jefe? ¿Abrimos o qué? Oye, mira esto. Nada. Joder. Me hizo sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero que hay un cableado. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. Vale. Sneaky. Hostia. Hay tres cacharros. Aquí está. Ah, no, está aquí. Uy. Ah, claro, voy a tener que subir el ascensor. Ahora sí. Listo. 3000 de IQ, ¿eh? Tenías razón, Jeff. Una trampilla. Lo tenemos. Espectacular. ¿Me puedes ayudar? Espectacular, Spider-Man. ¿Qué? ¿Qué? Uno, dos, tres. Vale, op. Está lanzado base en el juego. Pues creo que llevo... No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. ¿Qué? Cuatro horas de juego era una referencia. Un poquito más de cuatro horas. Llevaré un 24% según esto. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. A ver cómo se ve desde arriba. ¡No puedo pasar! ¡Pues está pasando, señor! Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. Estoy atascado. ¿Puedes hacer algo? Ah, vale, ya está. ¿Qué era eso? ¿El centro, quizás? Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale, está claro que eso no era el metro. No. Ha sonado como a explosivos. ¡Opa! Eso suena a demonios. ¡La cámara! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para volar. ¡Vamos! ¡Ah, qué guapo! ¿Qué hace el policía metiéndose ahí? Lo estoy pensando en plan, señor... Lo van a matar. Mierda. Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Mira, es paja. Soy súper gilipollas, macho. Gracias porque he visto paja y he pensado, claro, paja. Claro, paja.
No querían lo que no fuera letal. Se dejaron las granadas cegadoras... ¡Yo y mi esquizofrenia! ¡Yo y mi esquizofrenia cuando! Han sido cuidadosos. Van rápido. Están escapando de nosotros. Saben que estamos aquí. Volaron los cierres para entrar. Evento canónico. ¡Epa! ¡Míralos! ¡Demonios! ¡Pero mételes una telaraña o algo! ¡Ah! Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Te van a matar. Y dos de estas. ¡Que se van! ¡Vamos! ¡Caballos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡Chan, chan, 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 chan! Pero que tienen espadas de Animutu que tiran energía. Energía de colorines. Así se hace. Solo cumplo con mi deber. ¡Disparo! ¡Apártate! ¡Cuidado! Pero, ¿puedes dejar de pegar al aire? ¿Qué te parece? Eso lo haces para fardar. Dijo el tío que se iba a matar. Vale, op. Lo tenemos. ¡Opa! Estoy Star Wars o los Power Rangers. Estate alerta. ¡Opa! Todo controlado, jefe. ¡Ahí va! Gracias, lo necesitaba. ¡Vale, op! ¡Apártate, lo aturdiré! ¡Me la pela! ¡Atento! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Apuntando! Todo controlado. ¡Pum! ¡Ja! ¿Veis? También tengo el Speeder Jedi. ¡Disparo! ¡Apártate! ¡Ahí va! ¡Bomba de humo! ¡Ha caído! ¡Y esta para ustedes, señores! ¡Lo aturdiré! ¡Pum! ¡Oh, qué bien! El Fatality, tú. ¿Cómo vamos? Es que me voy a Cuenca, tú. Bueno, también. ¡Ah, claro, que tengo la super cumiada! ¡Cumíenme esta! ¡Ropa! Capoeira cumiadora. Vale. ¡Op! Estamos, gente. ¡Alto! En casa por el día del amigo nos jugó un torneo de Mortal Kombat. ¡Qué guapo! ¿Estás bien? Nos pasamos los FNAFs. Pasados. Por cierto, mañana no sé si... ¡Ay, espera, que me tengo que ir! Como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día, abandono las redes. Bien, ¿tienes algún consejo de fangame? El otro día me jugué el Juniors. Y me apetece jugarme algo más. No sé si mañana o cuándo, pero... Vale, me van tirando mierda. Pero me apetece, vaya, jugar otro. Este veranito quería jugar fangame. Tú, no es justo que estaba ya aquí. Hay demonios retagados en el astillero, no puedo avanzar. ¿Cómo vas? No, muy bien. Estos pavos están en la carretera, ¡no! No consigo detenerlos. Intentaré alcanzarte, pero puede que no lo consiga. Mantente a salvo, Jeff. No hagas locuras. Spider-Man, la puta madre, ¿dónde vas? Si esto sigue así, alguien se llevará un tiro. ¡Lo tengo! Muy buenas, ¿tenéis sitio? ¡Vuestra parada! Ahí va. Y aló. Vale, puta madre. ¡Ah! Vale, perfecto, Vilking. ¡No! ¡A la verga! Vale, lo tenemos. Y ahora llega Batman. Por fin. Y ahora habrá que llegar al héroe. Y a la hora, el 3 de ti te pasará su hora.
El 3 pone, ¿no? ¡El tren! ¡El tren! ¿Te imaginas que hubiera fallado? ¡A la verga! ¡Oh! ¡No! ¡Grande! ¡Grande, Jeff! ¡Mi padre, tú! El meme. Es el meme del camión, ¿eh? ¡Grande, Jeff! ¡Spider-Man salía con la policía! El nuevo titular del diario. El meme, banda. El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. FNAF Plus, pero eso es un remake o algo del 2 o algo así. Disculpe, señorita, ¿debería estar aquí? Más que Spider-Man, tú. ¿Eh? Tras lo de la casa Susi. De subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos. Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerque, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? ¿Cómo que le hicieron un juego al meme? Agente Davis, Mary Jane Watson. Aún no salió. Sin comentarios. Ok, ok. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted, y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Ojo oficial, no. ¿Qué? Es buena. No. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que la tercera? La tercera es de lo del eléctrico. La cuarta. Muy bien, Álvaro. Porque no había visto el gimnasio y me había ido a hacer otras cosas. Pero que tú no sabes a qué estás jugando, ¿o qué? Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. ¿Cómo hacer ahora? Tú, Álvaro, un saludo. A Bill King. A Bill King. ¡No puedo moverme! ¿Ah? Hombre, por fin tengo viaje rápido, tú. No, cabrón. Ah, me obligan a irme. ¿Qué? Chúpamela, tío. Por lo que estaba adelante por la ciudad. Hombre, ya, pero que me estaban obligando a irme al piso de Peter. Este P, ya lo sé. Pero me estaban obligando, yo no he hecho nada. ¿Monkey Flip? No me la container. Le hicieron un videojuego al Monkey Flip, al Monkey de Monkey Flip. Hola, soy Peter Parker. Uy. ¿Qué ha pasado en mi piso? Hay un Koopa. ¡No! ¡Manuel! ¡Que le han quitado la casa! ¡Le han quitado la casa a Peter! Le han echado del piso. Opa, capoeira. Hola, Peter. 6, 4, 4, 7, 6. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la sub. 2 añitos casi, ¿eh? De tier 1. Es que vaya pitote gordo. Muchas gracias, Manuel, de verdad, corazón. Grande, mi man, grande, mi man. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Malady? Echaron de casa a Peter, no me la contáis. Oye, eso era una mochila. Garaje municipal, Bobbery y Grant. Sin problema. Sadge Peter, ¿eh? Tenemos que ir a recuperar nuestros bienes. Pasamos por piso de foto. Vale, vamos allí. Era el arriendo y su único amigo a la chamba. Tengo que encontrar mi espíritu. Tal cual. Tal no cual. Difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. El Spider Pincho, ¿eh? Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. ¿Qué foto tengo que sacar? Esta, el árbol. El Confucius Plaza. El Confucius Plaza. Sabiduría ahora mismo. El Confucius Plaza. Vale, bolsita. Peter ya no duerme como si chambeara. No tiene laburo, gente.
perdió la casa por no laburar, en fin. Buen sitio para poner una mochila, ¿eh? ¡Pero no te vayas, Peter! Aquí. El carnet VIP de Harry para el club. ¡Opa! Solo intentaba colarme. Harry en las cariñosas, ¿eh? El club nocturno, ¿eh? Harry en las cariñosas. Spiderman me embargaron la casa. Se volvió canon. No. Se volvió canon. Spiderman me embargaron la casa literal. ¡A la verga! Siempre fue canon. Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Claro. Tal vez haya otra forma de entrar. Pensaba que igual podía entrar por la alcantarilla. Una gran chamba conviene una gran responsabilidad. Vale, tenemos que colarnos. Por arriba, supongo, ¿no? A ver, buscamos un conducto de ventilación o algo. Spiderman buscando chamba. Fuck, ¿cómo entro? A ver... Así no tengo tan claro, que pueda entrar. Pues igual hay una puerta, una ventana rota, yo qué sé. Por la puerta. Basado. Pero no me dejan. ¿Un viaje a Australia gratis? Hay una ventana rara, no sé si puedo entrar por aquí. No. Arriba, loco, tiene que haber alguna manera de entrar. Nada, Manuel, que vaya bien, man. Si te tienes que retirar ya, ya va a pasar de ir por el Prime, mi man. Que vaya bien, Manuel, que vaya bien. Tal cual, que god. Imagínate en la vida real. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Por el conducto de ventilación, es que no lo veo, igual estoy muy ciego. O sea, estaba pensando en colarme en algún conducto de ventilación, pero no veo ninguno. La puerta, pero no me deja entrar. Opa, espera. Ahí está, carayo. Seré estúpido. Vale, estamos dentro. Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Miente. Ah. Vale, que cunda el pánico. A ver, ¿cómo encontramos el USB? Al habla, Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown oeste. Genial, voy para allá. Vale, nos vamos a Chinatown. Vale, ahora tenemos que salir por donde hemos entrado. Oye... No pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larry's? Esa queda al este. Joder. ¿Leo's? Leo's, sí. Espera, creo que veo los camiones. Gracias, Eddie. Lo tenemos. Los camiones estarán cerca. No normal, tienes que ser héroe y te echan de casa, literal. Coño, el Daily Bugle. Kingpin Knocked Down. Qué bien, ¿no? No weighing. Salir por donde entraste, como en la vida misma. Basado, tomen nota. Literalmente hay una misión en este juego que consiste en ir a buscar el camión de la basura. Nah, es que simplemente GOTY. Simplemente GOTY. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí.
Vale. Taller de poesía, próximo miércoles. Taller de poesía. En esta calle, maybe. Hola. Patata. Ya ha salido, Vilking. Tiene un programa de la radio. Tío, ¿dónde está el...? Estoy abandonando la misión. Estoy buscando el fucking camión, loco. Entonces sí es Gotti. Siempre lo fue. Personaje de la infancia. ¡Me ha hecho una foto, señora! Es aquello de allí, ¿no? ¿O es un camión normal? A la verga. ¿Troste? Denunciada. Coño, este. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres mi única esperanza. Tengo que parar por la foto, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. ¡Ay, Dios mío! La ruta 35 ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. A correr. Date prisa. A correr, a correr. Vale, gente. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Un video más para perder el tiempo. Oh, oh, problemas. Hola. Tranquilo, todo controlado, jefe. Ah. Aleop. De nada, hombre, para eso estamos. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de años. Es una banda. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Salam aleikum, aleikum salam. ¿Te importa si busco por aquí algunos... Échale salsa. Y claro, nos fuimos. Iré a rellenar la incidencia. Y los esquizofrénicos. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Y picante. Creo que ya está. Salam aleikum, aleikum salam. Estoy aquí. ¡Oh! El Spider pincho, tú. Espero que aún es el día más feliz de mi vida, tal cual. Parece que está todo. Anda, bomba de la araña. Antiguo prototipo. Bomba de Kuhn. Me promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. Hemos desbloqueado la bomba de Kuhn. Oh. Explota y cumía. Bien. Uy, tengo algo nuevo. Os necesito fichas de desafío. ¿Y eso cómo coño se conseguía? Ah, sigue jugando a la historia. ¡Aún hay más cosas! Me voy a morir, ¿eh? No fucking paran de salir cosas. Mira, si es el tío que se cree Spider-Man. Ah, que soy un fake. Soy un farsante. Pero no ves a tu colega que está atrapado ahí en... En el puto camión de la basura. ¿Cómo que farsante? Ustedes van a ser cumiados. ¿Qué les parece? Ahí va. A la verga. No me hagas hacerte daño. Vale. Salam aleikum, aleikum salam. Joder. Que tiene contras tú y todo el man. Venga, Mimir. Y tengo pop, pop. Oye, ¿le pueden hacer el combo o qué? ¿Por qué no me sale? Si pones B más sí, lo estoy haciendo. Ah.
¿Alguien más? ¡Ah! ¡Hola! A Mimir. Ahora sí, a Mimir. Pues nada. Kilómetro inmoral. No ha salido como estaba planeado. Sí, sí, tenía el puto sentido arácnido el cabrón, ¿eh? Podría ir donde MJ. ¡Ojo! ¡Spiderman! Spiderman sin casa, ¿eh? Va al apartamento de MJ. ¿Señores? ¿Sexo? ¿Qué? ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? Veamos. No le sabe al, al chambear, ¿eh? ¡Sexo! Peter, podría quedarme coito. No, demasiado formal. MJ pasaba por ¿sexo? El barrio y... ¿Sexo? Triste. Lo entendió todo, gente. Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar, he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Sexo? Bueno, esto sexo no. Pero el otro sí. Todos somos Spider-Man. Porque no tiene casa, dices. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. Oh, ¿en qué estoy pensando? Pobre Spider-Man. Porque no sabe ligar. Tal cual. Soy ese, definitivamente. Pero tú no tenías muchacha, Vilkin. No me la container. Salam aleikum, aleikum salam. Tenía. Metallica es una banda. Bueno. Mira qué bonito el Spider-Man, mira, pop. Una foto. Muy chula. Siempre me da la impresión de que pasa algo extraño en este lugar. Definitivamente todos somos Spider-Man. It's a mount, es un montón. Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Hola. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. A la verga, ¿y dónde dormimos? ¡Es un cagón! ¡Es Peter! ¡Sos un cagón! ¡Sos un cagón, Peter! ¡Ah! ¡Sos un cagón! Me han dejado un mensaje, pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Uy? ¿Cuánto tiempo? ¿Sexo? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. ¿Ah, bueno? Esa voz me resulta familiar. ¡Sexo! Hola, arañita. Hola, amigo. No sé qué hacer esta hora. Atención, hostiles están asaltando un vehículo blindado. Por favor, que tengo que ir a coger. No me la container, que tengo que coger, está al lado. ¡Guau! Y no invitan a Spiderman por pobre, tal cual. Ya me jodería. Hombre, Kinda, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, man? ¿Cómo estás? Que los demonios está saliendo de madre. Lo sé. Ya lo veo, ya. Incluso Soccer es parte de ella. Ha acabado currando para los demás. Se nota que hola. Es que quiere sustituir a Fisk. Eso ya sería malo. Espero que no sea algo. Oh. Ahí va. Yo no he visto ninguna de los guardianes. Dicen que esa estaba bien god, la verdad. Ya, Leo. Chin, chon, chon, chin, chon, chin. Buenos puños, mi man. Op, 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 op. Pegadito a la pared, mi rey. Debe ser buena. Sí, sí, sí. A la gente le gusta un montón. O bueno, le ha gustado. Chon, chin, chon, 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 chin, chon, chon. Pop. Pop. ¡Dios! A putísimo, mi mierda. Solo una banda.
¿Cómo que son una banda? Es una banda. ¿Qué pasa ya, no? ¿Me voy? Me voy. Es una banda. La verdad es que están igualitos como si lo fueras en la CD. Ya, yo también tengo... Aquí en casa también tenemos fritora de aceite. Y bueno, hay comidas que salen mejor, pero bueno. ¡Oh! ¿Black Cat? Quizás sea el momento de reavivar la llama. ¡Sexo! Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? Hola, arañita. ¿Hay algo fuera de lugar? Esto, yo creo que estaba mirando esto. Yo creo que estaba mirando esto. Quiere que encuentre algo. Vale. Habrá que centrarse. Vale, tengo zoom. Es una banda. Vale, ¿qué estamos buscando? Lo tengo. ¡Ah! Uno de sus gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Michi, Michi. Le diré a Yuri que lo recoja. Ah, me ha dado un traje. Espero que me den un traje de gatita. Es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. ¿Esto forma parte del DLC o el DLC pasa sí o sí después de la historia principal? Porque hay una cosa suya del DLC. Vale, completa los puestos de vigilancia de Black Cat por la ciudad para desvelar el misterio de Black Cat. Ok. Oh, mira, un nuevo traje. ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Michi. Puede. Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. A ver el traje. ¡A la verga! Traje negativo, tú. Sincroniza partículas de nanomalla para liberar una destrucción de energía negativa. Uy, ¿esto qué es? Ah, sorpresa. Lo haré. Un video más, mi gente. Vale, pues... Tío, tiene mucho contenido el fucking juego. Hay otra cosa más para hacer. Sí, ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. No. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¡Perfecto! ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. ¿Por qué no ha empezado por llamar a su tía? Me pregunto. Son el DLC, ok, ok. O sea, simplemente es para tema coleccionable esto, entiendo. Vale. Que llame a su tío. Serás puto. Joder, otro puto tiroteo. Los demonios son incluso peores que Fisk. Aguanten, agentes. Llega la caballería arácnida. Mira, lo que tiene hasta un puto bazú aquí. Y aleo. A mimir. Que no te deja ver ese. Ah, ese es el de Black Cat, lol. De verdad, los fatalities están súper guapos. Fisk estaba loco, pero amaba Nueva York. Sí, los demonios se la suda. Parecen querer destruir la ciudad. ¡Ese es el último! Vale, me las piro, pues.
¡Woo! A ver, tenemos para foto aquí, supongo que el arbolito este, ¿no? La Universidad Empire State. Mi alma mater. ¿Y qué más tenemos de paso? Guarida de Fisk. Pero esta ya está hecha, ¿no? Creo que sí. Vale, pues vamos a casa ya. Creadora de mis... Uy. Estaba hablando de, de su universidad. Vale. Dirígete al centro de acogida Festín. Noche de sofá. Netflix Arranchil. ¿Qué pasa, jefes? ¿Pero qué? ¿Entro por arriba? Ah, no, que tengo aquí la bolsa, es verdad. Ay. A mimir en el sofá. Hola, buenas tardes. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Pues sí. Pues sí, fucking Peter, man. Llevas 80.000 días sin dormir, man. Ah, mira, subo por aquí. ¿Qué haces aquí tan tarde? Me voy a mimir. A momir. He conseguido el trabajo. Me alegro, buenas noches. Espero que el sofá de May sea cómodo. Te añoro. A la verga. Vamos a cotillar todos los fucking documentos, ¿no? ¿Qué? Ah, solo voy a mirar la foto. Man. Sadge momento. Sí, me gustaban los caballos. ¿No le gustan a todo el mundo? Ojalá May se librase de estas cosas. ¡Qué vergüenza! ¡Mira un Michi! Gato. ¡Dios! ¡Ostras, qué tonto era! ¿Era? ¡Vaya fotón, bueno, tú! Todos tenemos nuestra fase rara. Yo aún no he salido de ahí. Bueno, amo, Mir. Ahora sí. Me convertí en homeless. Uy. Buenos días. ¡Opa! ¡Dinero! ¡Peter! ¡Puedes chambear por un momento! No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. ¿Quién ayuda a los héroes? Te miro y eres igual. Man, piensen. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Nah, God. Interrumpir. Mira, ahí está el malo. Que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. No me he spoileado, ¿eh? No me digáis nada ni confirméis nada. Es mi suposición. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Ahora leo, Kinda. Preséntalo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Es el malo porque es chino, por cierto. Esa es mi teoría. Oh, espero que el señor Lee esté bien. Estoy investigando sobre nuestra policía favorita, Yuri. Y resulta que los cómics se vuelven el gigante. Qué guapo, no lo sabía. No solo que no le pasa nada malo que haga que se vuelva mala. Ah, pero eso en el cómic, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿Sale como un vigilante? ¡Qué guapo! Espero que sea del cómic y no me has hecho tremendo de spoiler, tú. Hola. ¿Has visto mi artículo? Sí. Ya lo creo. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio a la gente Davis. ¡Ole! Vaya. Espera. El meeting de Osborne no es esta tarde. Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Esto es como propaganda, ¿eh? ¿Me acompañas?
Sí, cómo no. Luego nos vemos. A ver cómo la ponen en el juego. Esto va a ser épico, banda. Tengo ganas también de nuevo Spider-Man. Es que el trailer pintaba muy bien. Pero bueno, primero a pasarse de estos. ¿Cuándo salía el otro, el nuevo Spider-Man? ¿En septiembre o en octubre, no? Uf, me resulta humillante aceptar dinero de May. Bueno, es lo que hay. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. Dios, lo de Venom está guapísimo, chaval. Lo de Venom está fucking guapardo. Vale, no tenemos misión principal aún. De momento vamos a movernos un poco. Deberíamos mirar a hacer alguna secundaria. Aquí tenemos una, por ejemplo. Aquí tienes. Ayudando a Howard. ¿Qué te pasa, Howard? ¿Qué le pasa a tu paloma? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pidgey? Un poco desanimado. Echa de menos a sus primos. Ha sido un día movido. Los propietarios de mi edificio lo han recalificado para uso comercial y tuvimos que trasladarnos a Festín a vivir. Lo siento. Los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles. Sí, a mí me echaron de casa. De mi casa. A mí también. Todos mis pájaros. A mí también. Es el único que me ha encontrado. He estado buscando a los demás por todas partes, pero con mi pierna mala y tal. De verdad, la secundaria de Spider-Man. De Spider-Man va a ser ir a buscar palomas. ¿Qué? Es definitivamente un videojuego. A la verga. ¿Lo harías? Oh, muchas gracias. Si tienes suerte, avísame. A buscar fucking palomas, tú. Aquí hay una secundaria que no hemos hecho. Y ya que estamos de paso, podemos pasar por el laboratorio de Dexter. Que las misiones de ahí están guays. Buscar fucking paloma, tú. No me la container. Spiderman, Spiderman, una foto. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero me pasa. ¡No! ¿Por qué me llamabas? Perdóname, Jeff. Por cierto, enhorabuena por la ceremonia de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. ¡A la verga! No me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos. Ah, yo me encargo, tranquilo. No quiero echarle un vistazo. Entendido. Yo me encargo, Jeff, me tranquilo. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Pero espera, que tengo que encontrar nubes tóxicas. Un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborn. No funciona, ¿eh? Es más, olvídalo. Ja. No funciona, gente. Está probado científicamente ya. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bajo presión. Este puesto supervisa la presión del agua. No. Vale, vamos a ver. Hola, Pete. Este puesto... ¡Hola, Peter! ...el agua en los edificios. Las estructuras con más de 4 pisos utilizan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. La idea es identificar los problemas antes de que se propaguen, ¿no? Nunca he entendido lo de las torres de agua, en verdad. La presión en este edificio está por las nubes. Debo averiguar por qué. Las torres de agua están conectadas al sistema de la ciudad en el cuarto. ¡Hombre, Vortis! Puedo ver las tuberías. ¡Mi man! Hola, vengo de la raid. Hola, vengo de la raid, ¿qué tal? Estamos lanzando de telaraña, hombre arácnido, en la ciudad de Gotham. Muchas gracias, Vortis, de verdad, corazón, por la raidecita de 12. Ole, ole, ole. ¿Y qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo por allí? Un saludo, un abrazo a toda la gente bonita de Vortis. El clan bortiano. Ey, guapa. ¿Qué pasa, Nico? ¿Quieres volver sujetador otra vez, eh? No va a ocurrir. Las tuberías están por aquí. No va a ocurrir. El hombre araña en Gotham. Vlad, buenísimas. Simplemente no weighing. Gaige, te pillé. Te pillé, Nico. Bastante gaige por tu parte. El hombre araña mirando la presión del agua. Ahora soy fontanero. Soy fontanero man. ¡Ah! Eso no debería haber. Vaya. Tendré que sellarlas antes de que Jameson me culpe por esto. Olvidaos, no soy fontanero de nada. A fin de qué pasa, buenísimas.
¿Qué tal, cómo está por allí? ¿Estáis viendo una peli o algo? ¡Ah, que me he caído! Lo tengo. Mira, Vortis, música. Y nada, justo a tiempo. Me olvidaba suscribirme. Mi man, mi man. Muchas gracias, Kinda. No sé por qué no me sale lo de los meses, pero nada. Muchas gracias, man, de verdad, corazón. No sé cuántos llevarías, 2 años o yo qué sé. Pero bueno, tremenda de verga, Kinda. Muchas gracias, de verdad, de corazón. El hombre araña no se va. La primera Tengen topa. Sinceramente, no sabía ni que Tengen tenía películas. ¿A quién quiero engañar? Pero bueno, grande, Kinda, grande, siempre leal. Mi man. Me he dejado callar allí. Arriba. Vale, opa, opa, opa. Vale. No sé por qué no llegaba. ¡Eh! A ver. ¡Que dispares! ¡Ah! No me aclaro con los controles de repente. A ver. Vamos poco a poco. Ahora sí, llamadme que no llego. Spider Fontanero. Impresionante gameplay, lo sé. Es que no sé saltar. Pero bueno, ya está, ya lo tenemos. Vale. La última. Pero no aguantará mucho. La presión no debería estar tan alta. A no ser que el desagüe esté bloqueado. 27 meses. Grande, Kinda. El conducto del desagüe está abajo junto al muelle. Iré más de 2 años. God. Dicen que la segunda peli es lo God. Pero no era el final de la serie o no sé qué, que ponen música. Me la tengo que ver, por cierto. A ver si ahora que estoy un poco más por casa me pongo a hacer cosas. Pero últimamente estoy como jugando mucho jueguito. Están unas que están bastante top. Pero las pelis es... ¿Es original o es de la serie? Sí, eso parece. Será mejor que lo despeje antes de que algo explote. Que sí, me tengo que terminar a las niñas. Lo sé, hoy me he acordado. Bueno, pero ¿cómo...? Ah, claro. Pero... ¿Lo tengo que hacer de arriba, sí o sí, o qué? Que no me deja hacer nada. Por Dios. Ay, coño. Y pregunto, ¿cuántos héroes combaten el crimen y encima te arreglan la noche? Fontanero Man. Ahora Fontanero Man. No negará que el puesto de Harry detuvo el colapso de un recurso público. Joder, qué alto. Que sí, que estoy jugando en español de España. Lo siento muchísimo, gente. Lo siento mucho, de verdad. Perdón. Barra cambiado. Es medio remake o algo así. Pero en plan, es como las pelis de Madoka o algo así. Ah, Finet, gracias por pasarte de la raid. Hola, vengo de la raid. Que vaya bien, man, que vaya bien. A ver, tenemos que ir ahí. Me viene bien porque estoy al lado del puerto realmente. Pero hay un delito. Ah, esto es. Ah, esto es cambiando. O sea, como las pelis de Evangelion. El tráfico de drogas ha empeorado sin... Hola. Tengo que acabar con esto. Soy yo, sí, como supieron. Muy buenas. Ah. ¿Tenéis receta para todo eso? Vale. Otro mensaje. Son las cositas en el final. Aleo. Uy, creía que lo había agarrado este man. ¡Ah! ¡Socorro! Espero que esto funcione.
El trabajo de Doc es demasiado. Ahí va. ¡Pero que le estoy dando la B! Vale, a ver. ¡Que le estoy dando la B! Me va a matar. Estoy bien. Estoy curando un momento. Ahora sí. ¡Ja! Toman toda la, en toda la espalda. Vale, a ver, a los que son tanques, porque no me acuerdo. Aparte de que me mete tremendo de hostia. Voy a meterlo con telaraña y ya está, ¿no? Porque entonces así no se puede mover. Que no me acuerdo, tú. Vale. A dormir. Espera, la habilidad del traje. La de Ultra Kum. Monumentales sí. A los traficantes es mi antidroga. Supongo que algo así, cambian escenas, la trama es la misma. Chicos, sentaos, que aún no la veo. Cómodo y mullidito. Entonces la... Pero debería verme Tengen primero, ¿no? No ir a las pelis. Sería como verse las pelis de Evangelion sin ver Evangelion. El manga de Madoka. El manga de Madoka es diferente. O algo así. ¿Cómo es que nos encuentran más de una vez? Bueno, pero es que este juego de Spider-Man no va a salir Iron Man. No lo leí. Sinceramente, yo no sabía ni que había manga. Pero claro, saldría después del anime, porque el anime era original en su día. ¡Joder, que hay otro atraco! ¡Tienen misiles! ¿Pero dónde están? ¡Que tienen misiles! Fucking arriba, tú. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hostias! Que me vienen con escudos de super energía y todo. Chon, chin, chon, chon. ¡Ah! ¡La supercumeación! ¡Proc! Y sin tocar el suelo. Mega cum. Creo que hay mejores formas de pasar el rato que disparar misiles a tíos en mallas. La mega cumeación. Ese poder está roto. Está guapísimo, la verdad. A ver, ¿qué ocurre aquí? Claro, claro, es verdad. Está la Torre de los Vengadores. Hay muchos spin-offs también. ¿De qué? ¿De Madoka? En manga. O en general. Consolidated Shipping. Jeff, estoy aquí. ¿Jeff? ¿Qué ves? Bueno, no te va a gustar. El jefe los tiene muertos. Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk. Que no hablan en chino, tú. ¿Está hablando en inglés? Me ocupo yo. Sneaky Mission, señores. El maestro del sigilo una vez más en acción. Disfruten. Sneaky Mission. Sin riesgo. ¿Dónde vas, man? Hola, buenas tardes. Modo Assassinatio Cred. Joder, es que se me han juntado los dos. No me queda. Chon chin, chon chon. Vale, hay que distraer a esta también, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahora es el momento, es el momento. Hola. Nada, controladísimo. Aleo. Clonk. No se me ha hecho gracia el ruido. Vale, aquí están todos juntos ya.
Sin riesgo. Ale. Al aire. Vale. Aquí esto os toca separarse. Sneaky. Eso no ha sido muy sneaky por mi parte, si me preguntan. ¡Que te calles! Sneaky. ¿Aló? Ya tenéis lo que buscabais. No necesitáis matarnos. ¡Ah! El territorio decís que es nuestro. ¡Uy, no! Guerra de bandas literal, ¿eh? ¡Ole, qué guapo! ¡Guachin, chon, chin, chon, chun! ¡Ah! ¡He fallado, ser imbécil! Lleva con el puto escudo, tú. Se me cuida, ¿eh? Pop. Mierda. Vale. A mí, mira. Estamos bien, ¿no? Hola. Uy. Es que guapo lo de la telaraña. Hola, William. ¿Aló? Sí, hombre. Bonito traje. ¿Qué es, Beltú? No te metas en esto. Espera, los demonios. ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres y quizá te lo cuente. Vamos a tener que colaborar con Fisk ahora. Para acabar con los demonios. Mira que salvar a los malos de los malos no esperaba un día. Tal cual, ¿eh? ¡Por favor, atrás! ¡Oh, oh! Ay, ¿cómo hacía lo de...? ¿Cómo hacía lo de caer en el suelo? Fuck, ¿cómo era lo de caer en el suelo? Quiero acordarme de ese movimiento. X más A. En plan... Ahí está. Vale, vamos. Ya me lo imagino. A ver. Batman tiene pinta de ser más sneaky también. Spider-Man es ir a lo grande, vaya. La hostia. ¿Qué haces, Spider-Man? Hola. No me puedo curar. ¡Araña, socorro! ¡No! Tocarme un poquito. ¡Ah! Balearon al hombre araña, gente. Hostia, soy malísimo, tío. El otro día jugaba bien. Ah, es que hay muchos puntos amarillos, loco. ¡Abre una brecha, los suficientes! ¡No hay de ninguna parte! ¡Aleo! ¡Aleo! ¡Ja!
Casi máquina, ¿eh? Vale, op. Vale, op. Ahí va. Hola. Uy. Joder, es que tienen como una contra. En plan, yo les ataco y... pero ellos me golpean igual. Dios, podéis parar ya. Toma, man. Disfruten. ¿Y el máquina qué dice el máquina? Pues esto es sentido de otro, es que te lo meten por el orto, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Mejor busco a los hombres de Fist por el exterior. Hola, buenas tardes. Vale, op. ¿Qué dice? De Spiderman está aquí. Aquí estoy, mi man. Me echaron de menos. Vale. He de encontrar al superviviente. ¡Humeada! A dormirla. ¿Estás bien? Sí. Está rotísimo, Kidna, esto, por Dios. A mimir. Uy. Vale, vale, ya sé jugar, tranquilos. Vale, un tanque con poderes. Fuck. Usa artilugios, telarañas y objetos que puedes lanzar para evitar a los demonios gorilas. Vale. Tú a mimir. Y eso que he desbloqueado todas. Está rotísimo esto, Kinda. Es como yo llego aquí. Bueno, no era lo que quería hacer. ¡Man! ¡Pero que rueda! ¡Spider-Man rueda, por Dios! Te estoy diciendo que quive, guacho. He de encontrar a los supervivientes. Hola. Otra vez, tranquilos. Que tengo un checkpoint ahí medio raro. Es que me meten unas hostias. A momir. Lo malo es que a los gorilas estos no les puedo hacer la ulti. Qué bien vendría, ¿eh? Grandullón. Ahí va. Y se acabó. Vale. Hola. Rodillazo en la boca, ¿qué te parece? Vale, op. Vale. Y vale, op. Jaja, truquito. Op.
¿Quién me queda aquí arriba? Nadie, solo me queda abajo. Vale, vamos abajo. Ah, no, que es arriba. ¿Dónde está esta gente, Dios? ¡Ah! Mira, pop. ¿Qué? ¿Está Spiderman aquí? ¿Qué? Pop. Usted no se duerme, caballero. ¿Estamos? No estamos. O igual sí. Pop. Desnucao. Hola. Sí, ya. Podía con ellos, me dice. Vaya huevos, chaval. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Vale. Tal vez te lo encuentres, tal vez no. Mira en el tejado. ¿En el tejado? ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? Vamos al tejado. Bueno, sí puedo subir, claro. Es mi compa el chino, ¿verdad? No, por favor. Tiene una espada, tú. Qué guapo. Tiene una espada. Ah, no, es rubio. Ah, no, es calvo. Hola de nuevo. Madre. Hostia, un bazooka de energía, tú. Vamos, Spidey. Nah, los tenemos, los no tenemos. Puede ser. ¡Hostias! No. ¡Oh! ¡A la verga, señores! ¡Speedy, reacciona! ¡Spidey! ¡Speedy! ¿Vale? 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 Venga, venga. ¡Cuidado! ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. Joder, qué barbaridad. Y ahora a perseguir el puto helicóptero. Es un no parar esto, ¿eh? ¿Un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Es que es un no parar, es increíble, Kinda. Y es que no hay transición al juego prácticamente. Es que es una barbaridad. Hola, cohetes. El helicóptero se está cargando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. Me he quedado atascado. Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Hostia, me la he comido, ¿eh? ¿Qué haces? Bueno, la lié. Es que, Dios, me he comido todas las paredes, tío. Dime que no tengo que repetir el quick time, ven, por favor. ¡Qué susto! Pues sí. Es que me he comido todas las paredes, me he comido el misil. Ha sido durísimo. ¿Con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Venga, va, estoy al fucking lado, loco. Es que con tanta vuelta no puedo pillar velocidad. Hola, cohetes.
atacando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Otra vez aquí. ¡Joder! ¡Pero! ¡No me jodas, tío! Vale, por otro lado. ¡Vale, lo tengo! ¡Oh, qué bien! He hecho adelantando por ahí. No me jodas, no me jodas. Es que mira, mira, es que es un no parar, loco. Es que pasas del juego al de esto en un fucking momento. Qué guapo, tío. Hola. Hola, ¿este es el vuelo a Newark? Ha hecho lo mismo que yo, hola. Jiji. ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? ¡Fisk! ¡Es solo el principio! ¡Ah! Un motor menos. Ahora por el segundo. ¡Hasta luego! Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. Ahí va. ¡Vamos! Debo inutilizar el segundo motor. Lo tenemos, lo tenemos. Pienso un plan. ¡Y rapidito! ¿Vale? ¡Este va a ser su plan! ¡Dios! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Oh! Es que es una barbaridad esto. No puede ser. Con la música y todo, man. No la cagues ahora. ¡Buah! ¡Brutal el pop! ¡Brutal el pop! ¡Qué guapo! Es súper épico, tío. Spider-Man es súper fucking épico. Es el chino. Estas máscaras son geniales. ¿De dónde las sacáis? Ah, no, es el calvo este. ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. ¡Wow! ¡Qué fucking épico! Chaval. ¿He hecho Miles? ¡No me la container! ¡Opa! ¡No me la contés! No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. ¡Que está aquí el fucking Miles, tú! El Miles Morales. Ole, ole, ole. Estamos todos, ¿eh? MJ, qué guapo. ¿Ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos. ¿Dónde estás? Me he liado en el curro. Llegaré en nada. Hostia, que tengo 4 puntos de habilidad. Buah, ha sido epiquísimo, la verdad. Jesus. A ver, que tengo 4 puntos de habilidad. A ver. Aumenta el alcance del derribo colgado, la gratis araña de los enemigos durante la carga y despeja las inmediaciones. A ver. 3 enemigos durante la carga y despeja las inmediaciones, vale. Mantenir para que 3 enemigos ramas pequeñas como pistolas y porras. A ver, la intensidad de objetiva el tiempo justo antes de recibir el golpe de gracia, dándote una última oportunidad para esquivarlo. Solo puedes usar una vez por combate. Pulsa X cuando, justo cuando un ataque impacte para generar más concentración. Pereza. Pulsa X, luego mantén Y para agarrar a un enemigo y lanzarlo en cualquier dirección. Pulsa X, Y. Vale. Vale, lo de golpe en el suelo. Epicentro, el radio de expansión del golpe. Vale. Causan más daño y generan más concentración. Mantén Y en el aire para atraer a los enemigos hacia ti. Bien, esto es lo que a mí me interesa. Compro, porque esto es lo que quiero. Es lo que llevo queriendo hacer todo el rato. La patada columpio derribará enemigos con escudo. Sí, por favor.
Sí, por favor. A los enemigos cercanos. Cada uno tiene un pequeño tiempo de recarga. Bueno, ya están todos gastados. El Miles Morales. Vale, vamos a empezar a comprar mejoras de esto, que no he comprado nada. Y tengo un montón de fichas de delito. Aumenta en más uno la capacidad máxima de disparos de estatus dirigido. Vamos. Vamos a ir comprando cosas que hace falta ir mejorando ya. Arañita. Vale. Y la bomba también. Vale, a ver. Aumentan dos disparos la capacidad máxima de las arañas. La tarea de contundente de mutación más lejos. Ok. Y no puedo mejorarlo aún. Esto. 16. 16. Vale, de momento vamos a dejarlo así. Vale, tengo nuevos modificadores de traje. ¿Qué tenemos? Luz del efecto de las granadas aturdidoras. Los ataques contra arañas generan más concentración. De momento voy bulky, estoy bien. Me voy, pues nada, aquí nada, voy a pasarte un ratillo, man. Estuvo bonito, estuvo chévere. Nos vamos viendo, pibe. Que vaya todo muy bien por ahí. ¿Este traje? Que están guapos, pero prefiero ir con... con la Spider-Man Vive. ¿Saben a lo que me refiero? ¡Hostias! Estamos a tomar por el culo. Vamos a... yo estoy aquí, aquí hay un delito. Este ya lo he hecho. Vale, sí. Vale, voy a hacer el delito este, esperen. Spider-Down. Soy ese, definitivamente. Ese tío acabará con alguien muerto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robaldiño? ¿Qué tal? Aguanten, agentes. Llega la caballería arácnida. ¡Cuidado! Pollita en la cara, ¿eh? Yo quiero. Y no comparten. Compartan, compartan. Me han dado tremendo de tiro, tú. Compartan, compartan. Un video más, mi gente. Voy a morir. ¡Pop! A la verga, señores. ¡No! ¡Pero que me estaba cubriendo el árbol! Me estaba cubriendo el árbol, lo he visto. A la verga. Un video más, mi gente. X videos. A la verga. Se desplomó. Es que digo, claro, detrás del árbol no me va a dar. Claro, estoy detrás del árbol. Mentira, sí me dio. A la verga. Aleo. Atención a todas las unidades. Atraco a un vehículo blindado. Agentes cerca de... ¡voy! Demonios robando un coche blindado. Esto, momento de sincerarse. ¿No os dieron amor cuando erais bebés, demonio? ¿Papáito era muy seco? ¿Mamá no estaba? ¡Ja!
¡Op! Cuidado. A la verga. Nerfen al grandullón. ¡Dios! Es que me meten unas hostias, tío. Ahí vas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! Ah, que van a hacer nueva serie de Walking Dead. ¡En el furgón! ¡Está atascado! Todo listo, jefe. Bien, bien, todo controlado. Esos hombres podrían haber muerto. He de acabar con los demonios antes de que muera más gente. Putos. Ay. Demonios chalanos. La ciudad ya no puede. Estamos controlados. El Spider Exorcista. Acaba con el diablo, ¿eh? Qué grande. Es que toda esta nueva zona es súper grande, man. La desbloqueamos toda, todita. Vale, tenemos mochila allí. Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. Si es que encuentro tiempo para leer. Balance para idiotas. Mira por dónde. Ya activo la mitad de las torres. Voy a por el Michi. Miau, miau, miau. Cuando Spider-Pol está al acecho, contra viento y marea, el trabajo queda... No. Nunca lo admitirá. Pero a la jefa le... Otra cámara. A la jefa le mola Spider-Pol. He encontrado al Michi. ¡Opa! Eso espero. ¡Sexo! Pero debería saber que los malotes no son mi tipo. ¡Sexo! ¿Por qué haces esto, Felicia? Sabes que voy a atraparte. Mira por dónde. La mitad de las torres ya están activas. ¿Otra vez? Cuando Spider-Pol está al acecho, contra viento y marea, el trabajo queda... No. Nunca lo admitirá. Pero a la jefa le mola Spider-Pol. Su despreocupada indiferencia por el procedimiento es un soplo de aire fresco. Algún día recapacitará. Charararararán. Vale, mochila. ¡Vamos allá! ¡Woo! Necesitamos agentes que ayuden a civiles atrapados en un accidente. Agentes locales, reúnanse en el centro. Estamos aquí, ¿qué tal? No, señores. ¿Pueden haber más tiroteos en América, por favor? ¡Te tengo! ¡Calma! ¡Pop! Carita en la verga, carita en la verga. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Hay alguien en ese coche. No puede salir por los escombros. Ya, bueno, me estoy teniendo un tiroteo. ¿Qué le parece? Ya, en verdad poca broma, Si Spider-Man tuviese un machete... La gente sigue atrapada, necesitan ayuda ya. Sería como, bro, te acercas con la telaraña y le pegas un navajazo, ¿sabes? O sea, sería como mucho más eficaz realmente. Op. Las víctimas ya no están en peligro. Dejaré trabajar a los sanitarios. Vale. Un buen tío, Spider-Man.
Gracias. Pero yo venía aquí a por una bolsa. Thank you, Spider-Man. Bro, ¿te sabes la de trepar? Me refiero, eres el hombre araña, ¿no? Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. Oh. Y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque nos viniera bien. Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas. Oh, hombre, ya me he dado cuenta ya. Joder. 20.000 putas mochilas, tú. ¿Foto? ¿Una fotillo, Spider-Man? Gracias. Precioso. Vamos a activar las torres. Enséñanos tu cara de una vez, maldito justiciero. ¡Que te calles, coño! Es para la serpiente. Suena un cuchillo a gran golpe y si falla navajazo me ha mordida. Joder. Rosvaldo, ¿cómo no eres presidente aún? 40.000 millones de IQ. Una paloma. Ahí va. ¡De verdad tengo que ir a perseguir una puta paloma! ¿En serio? Nada como poner mis habilidades a trabajar. ¿En serio tengo que recoger fucking palomas? Spider peruano. ¿Hogwart? Gente, hay creo cena. He encontrado a un primo de Pichi. Motitas grises. Creo que acaba de dejarme una mancha en el traje. Clarence es un diablillo, pero es encantador. Dale una palmadita en la cabeza, oriéntalo hacia Festín y encontrará el camino sin problemas. Perfecto, así lo haré con los que me encuentre. Joder, es que ha sido súper, súper de repente, en plan, ¡hostia, una paloma! Y ya el juego no me deja hacer nada más que no sea ir a por una paloma. Ha sido increíble. Bro, una paloma, tío. ¿Qué me estás fucking contando, tío? ¿Por qué no? Simplemente videojuego del año, no lo entenderían. Atención, unidades, agresión en curso. ¿Otra vez? Necesitamos agentes en el centro cívico. En fin, fucking Nueva York, loco. Que están arriba, ¿no? No puedo dejar que le hagan más daño. Prueba. No. A spoiler, te la devolveré. Toma esto. Spoiler. Vale, op. Estoy en ello. Aleo. ¿Alguien más? No te rindas, Spidey. Hostia, ¿qué hace aquí aquel ahí? Mi compa. A momir. ¿Eh? ¿Que no es divertido que te peguen? Vaya, pensad en ello un rato. Gracias. Antes esto era un lugar seguro. Nada, señora. Coito. ¿A qué le pegas? Fug la torre, es verdad. La hostia. Sí que está alto, tú. No llego. Atención, unidades. Tenemos un 10-10, posible venta de narcóticos. Diríjanse a parte. No puede ser, no me dejan respirar. ¿Por qué está tan alta la torre? Le pego al aire. Le pego al aire, Robaldo. Quien quiera perder su tiempo, que lo pierda. Es más chiquitín. Así. No. Así.
pero más amplio ahí. En actor porno. Oja fucking la, chaval. Oja fucking la. ¡Hola! Como he llegado, he caído como ¡pum! Y rompo todo el puto suelo. La entrada es por ahí. ¡Ah! ¡Que es el padre de Miles! ¡A la verga! Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. ¡Es el padre de Miles! No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Moral negra. Si la señora Steinberg te viera ahora. Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? De hecho, la voz del padre creo que es la misma que el de la película, ¿no? Solo soy un tío que no se rinde. Se parece un huevo. Vamos, Dilo. Ah, que es el padre de Miles. ¡A la verga! Yo lo vi en latinoamericano. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy... Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Puedo decir que estamos muy... ¿Acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jenny. ¡Puto! No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis... Sexo espía. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? ¡Sexo! Podría pasarme, yo cocino. ¿Qué? ¿Qué? Podríamos... ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal. Hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de... ¿Cuándo se acaba esto? Jefferson Davis, la medalla al honor. ¡Woo! Estoy ocupado ahora mismo. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. ¡Ole! A que lo matan, alguien va a morir de repente. Le va a meter un tiro o algo. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo no podría... Se ha puesto el Prime. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¡Madre! ¿Quién eres? ¡Madre! Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. Venga, ahora un tiro. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le se la pela, y dices lo que quieres? Quiero se la pela. Sufrir. Ah, bueno. ¡Que alguien lo baje de ahí! Míralo. Sentido arácnido. ¡Carayo! Se ha hecho de metal, ¿eh? ¡La hostia! ¡Chinos! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Qué es kamikaze! ¡No! ¡Al suelo! ¡Aparta, cabrón! Nah, estaba claro. Estaba claro que se iba a liar. Los fucking chinos kamikaze, tú. ¡A la verga! ¿Estás bien? Uh-huh.
Bueno. Peter. Vaya dos, tú. ¡Miles! ¡Miles! Cero morales. Gracias a Dios. Estamos, estamos. Quédate aquí. Voy a por tu padre. Peter, despierta. Madre, cómo se ha puto liado, tú. Vamos, di algo, por favor. La Nohit. Y por eso no tienen que ir nunca a discursos de presidentes. Suelen acabar así. ¡Hostia, soy Miles! No, pero ¿no os parece como muy loco que esté controlando a Miles y el juego no se llama Miles Man? Se llama, bro, se llama Spider-Man y no estoy jugando como Spider-Man. Es como una cosa tan puto loca. O sea, el juego no se llama Miles Man, es como muy crazy, ¿no? ¡Ah! Como muy crazy. Peter, ¿estás bien? Bethe. Nah, sobrevivirá ese protagonista. Mucha locura, mucha locura. No puedo irme, no sin mamá. ¿Cómo que no? Madre. Oh, es de locos. De locos, como diría Ibai. Se va a morir. ¿Qué tengo aquí? Ultrasensor, tú. Los gamers no tienen padres. Haz un poco de parkour, Miles, o algo, bro. No sé. Ahí está, parkour. Voltereta mortal. ¡Mamá! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Una puta polla, tú! ¡Que se me muere la madre ya, joder! ¡Mierda, tío! ¡No tengo superpoderes! ¡Vamos! ¿Cómo acabo ahí? No sé, pues habrá dado tres pasos y... Palanca, palanca. Habrá dado tres pasos y se le habrá caído. Y pues yo qué sé, se están cayendo cosas. Venga, vamos, fuera, fuera, fuera. Bien, Miles, bien. Miles, Miles. ¿Estás bien? Bien hecho, chaval. ¡Ay, cabrón! Joder, no puedo leer ahí, cabrón, sin ver la imagen de Bart. Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Bien, bien, la tenemos. Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien, hijo. Escúchame. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Sí. Miles, no. ¡Miles, no! Que no se haya muerto el padre, ¿eh? Empieza fuerte el arco de Miles. Lo encontraré. Este no era su evento canónico. ¿Por dónde hago parkour? Por arriba. ¡Grande, Miles, parkour! Papá está vivo. Lo sé. Siempre se mueren todos los familiares, sí, pero... Pero, bro... Hay que evitar el evento canónico. Justo ahí. ¿Dónde está? Pero, ¿qué ¡a la verga! ¡Pero, Miles! ¿Qué haces, loco? Le van a puto fusilar, tú. ¿A qué? Un rodeo para superar. Nada de supervivientes, dicen. Y se la pela al Miles, ¿eh? Vaya huevos más gordos. ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Ah! Estamos apañados. Black Balls. ¡Uy! Ya no son huevos gordos, son huevos ne... ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Ay, cabrón! Miles, ¿pero qué haces, cabrón? ¿Mira qué hago? No puedo. De paseo. Debo intentar sortearlos. Huevos chinis. Vale. Es...
¡Sneaky! Parkour. Dishonored. Sneaky. Jiji. No me ven. Quiero que nada le... Eso, iros. Papá estaba justo ahí. Tengo que ayudarle. Dame un momento, bro, que te van a matar si sales. Estás fucking loco. No, no te vayas ahí. Apunta a otro lado, loco. Ay, que me ven. Te tengo, papá. Hola. ¡Ojo! Bro. This N word is crazy, eh. Se la puto pela al Miles, tío. Está loquísimo. No. Se quita la máscara y dice: yo soy tu padre. No. ¡Basta! Tenemos que irnos. Ya. ¡Míralo! El puto chino, tú, sabía que era malo. Sabía que era malo porque es chino. Estaba claro, gente, os lo dije. Papá. Os lo dije, gente. Era malo. ¡A la verga! Papá. Papá. Papá, no. Despierta, papá. Despierta. Despierta. Una semana después, This is Sad. El puto evento canónico, man. Le dieron la medalla de honor y se murió. Ahora otro discursito del man. Todo esto es por su fucking culpa, pero bueno, otro discursito del man. Murió protegiendo a esta nación. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Bro, soy Peter Parker. Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Bro. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. Oh, tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Hostia, lo está domando, ¿eh? La Virgen lo ha domado insta. Germán Carmen tenía razón. No sé qué voy a hacer con él. Hostia, vaya domada salvaje le ha pegado tú a Peter. La Virgen. Completa el primer acto. ¿Cómo? ¿Por qué he gemido así? Quería hacer un ¡ah! Y me ha salido un gemido de lo más profundo de mi ser. No sé, no entiendo. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaré. Pruebas. Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Sí?
¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Putos chinos. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre mí? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Vale. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. Ah, bueno, se me cuida. ¿Qué significa? Darle poderes. Es como una especie de control mental. Bueno, lo que faltaba. Tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Lo que faltaba. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Control mental, señores. ¿Cómo estamos de puntos de habilidades? ¿Tengo punto de habilidad disponible? ¡Uno! A ver qué podemos comprar. ¡Uno! Mantén X y pulsa L. Podemos hacer... Podemos hacer monkey flip. El gordo. A ver, me interesa el... Bueno, vamos a comprar el mono. ¿Dónde estoy? Hostia, arriba del todo. Se me ha ido de abajo del todo a arriba del todo. A la verga, señores. Uf, tengo que comerme todo el camino este hasta abajo, tú. Hay muchas secundarias aquí. Pues bueno, investigaremos un poco. Vamos a ir aquí. Me pilla muy lejos. Dios, es que estoy súper lejos. Nah, me la pela, vamos a tepear. Monkey flip. Ahora podemos rodar en el aire. Vale. Ahora aquí por lo menos. Vamos a ir. Edificio. Hey, before you go, can you sign this for my kid? Mira, mira, mira. Monkey flip. ¡Ole! Lo tengo. Amigos. Hombre. Jonah Jameson J. He recibido una actualización sobre Adrian Toomes, alias Vulture. Parece que el criminal Lalado ha enfermado de cáncer y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento. Algo que costará una fortuna. Qué verga. Las arcas públicas. Y yo pregunto, ¿por qué hay una enfermería en la balsa? Es una prisión de máxima seguridad, llena de maníacos. Si enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es tajante, pero mis impuestos también. Cómo le gusta el dinero, ¿eh? Es un poco XD, ya, ya. Cómo le gusta el dinero al tío. El inhibidor que improvisé para las alas de Vulture. Mira, y justo habla de Vulture y ahora mejorará. Esto. Justo me hablan del Vulture. Atención a todas las unidades. Hemos confirmado una amenaza de bomba. ¿En serio? Respondan. ¿Una fucking bomba? Dice que los demonios están poniendo bombas. Mejor contacto con el agente al cargo antes de que se repita lo del ayuntamiento. Spider-Man, gracias a Dios. Los demonios han colocado explosivos por todo el edificio. For my cousin. Dígame dónde están, agente. He venido a mi cousin, a mi primito. Hemos localizado el dispositivo principal. Si puedes desactivarlo, tendrás el código de activación. Úsalo para localizar y desactivar los dispositivos secundarios. Hecho. Manténganse lejos. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Hola. Dije que no más ayuntamientos. Me iba en serio. Vaya cabezazo le metió a ese, tú. Ahí va. Vamos a darle emoción. Super cum.
A dormirla. Demonios fuera. Ahora vale. Bomba, bomba, bomba. Vale. El detonador está cableado en serie. No me jodas, que tengo que desactivarla y no es una cinemática. Vale, vale, a ver. Vale. Fuck, voltaje a conseguir, 2. Tengo que ir haciendo suma, tú. Uf, no me entero de una fucking verga, tío. Voltaje incorrecto, shh. Tranquilo, tranquilo. Vale, tengo que quitar. Vale, jodienda gorda. Porque o quito 1 o quito 2. Entonces no puedo poner 4. No, tengo que quitar 3. Entonces tengo que poner 5. Porque sí o sí tengo que quitar 1 y tengo que quitar 2. Lo he puesto al revés, soy tontísimo. Quita, quita. Primero 2. Para abajo. 1. Guay. Está vale. Desarmada. Lo tenemos. Desactiva el abajo. Lo tengo, lo tengo. No voy a dejar que explote tampoco. ¿Cómo que 0 de 2? Pensaba que eso era para desactivar la bomba, pero no. Vale. Toma ya, Spider-Man. Digo, gracias por su ayuda, ciudadano. De nada, agente. De nada. Toma ya, Spider-Man. Ahí hay un gatete. Vamos a por la gatita mala. Otra cámara. Parece que Black Cat anda detrás. Pobre arañita. Sé que te he decepcionado. ¿No biches? No reformarme, pero nadie es perfecto, ¿no? Pobre arañita. A ver, ¿dónde está el Michi? Allí brilla algo. ¡Oh! Ahí estás. Creo que aquí venden vinos raros. Se está expandiendo. Debo anticipar sus movimientos. Tenemos Michi. Vale, pero yo me iba para arriba. Tengo que ir arriba. Hay una de investigación. Vacuna a los peces. ¿Qué? Bueno, primero voy a ir a hacer una foto al edificio. Tiro. Ya se puso jodido el asunto, ¿eh? Buen encuadre, y me lo digo a mí mismo. ¡Ah, mano! ¡Acaban de atropellar a Spider-Man! ¿Qué? ¡Ah, ni modo! Ya me ha saltado el laboratorio. Pues bueno, vamos a hacer unas fotos, por lo menos. Spider-Man Turismo. Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito. Ay, espera. Todas las unidades, identificados terroristas con máscaras en un camión. Agentes, reúnanse en Lone Acre. Los demonios están en plan suicida. Hay una bomba en el coche de delante. Vale. Vuestra parada. Joder, mucha bomba, ¿no? Mucha bomba. Venga, hasta luego. La bomba está en el camino. He de apartarlo de los civiles. ¡Ah!
Vale, lo tenemos. Es como la peli esa de la bomba en un autobús. ¿Cómo se llamaba? Velocidad, súper rápido. No, no era eso. Velocidad. ¡Que aún tenemos más gilipollas! Tendré más cuidado con mi devoto. Oye, vamos a publicar otro artículo sobre Jefferson Davis y me preguntaba, ¿cómo está su hijo Miles? No, muy buena pregunta. Me recuerda a mí. Solo podía pensar. Joder, recuerda a él, ¿eh? Paralelismos, señores. ¿Podría hacer algo aparte de ir a clase? ¿Un trabajo a media jornada? No es mala idea, pero tiene que ser algo adecuado. Algo que le haga sentirse útil. Que sea importante. Creo que acabas de describir Festín. MJ, es perfecto. Hablaré con Mary. ¿Para eso estoy aquí? Que vaya Estas Festín. Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está sin Blanca, ¿por qué las va dejando por ahí? Para encontrar me gatetes. Que andes detrás de mi arañita. Igual algún día me dejo atrapar. Sexo. ¿Pero? No será hoy. A la verga, sexo. Sexo. ¿Dónde está el gatete? Ah, lo tenemos. Te encontré. A Black Cat le gusta jugar con la gente. Sobre todo conmigo. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Hostia! MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. ¡Go es Sneaky! ¡Sneaky Mission! Vamos a ver. Han visto. Muy buena misión, Mesado. Eres como muy bueno, ¿no, tío? Es como muy bueno, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Cómo lo hacemos para separarlos? Que de aquí es súper fácil que me vean, loco. Hola. Gente, no funcionó la misión Sneaky. Yo lo he intentado, de verdad. Os juro que lo he intentado. ¡Aleo! Vale, se acabó. Bueno, que lo he intentado, de verdad. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. ¿Y ahora qué? Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. Y tenemos de tremendo pop arácnido. Ah, no tengo que... Claro, tengo que abrirlo. El circuito.
Que le pegues Usaré mi red eléctrica. Muy bien. Bueno, algo hecho. Pero parece que los circuitos necesitan más potencia. Hostia, cuántos cables, loco. Se le he dado. Ahora sí. Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Te tengo. Vale. Ya casi, solo necesito una caja más. Una caja más. Un video más, mi gente. El que quiera perder su tiempo, que lo pierda. Ya está. Claro, tengo que abrir una puerta. Ah, no, mentira. ¿Cómo iba a abrir una puerta? Yo, si soy el hombre araña, me meto en el fucking conducto de ventilación. Vale, op. Estamios. Caray. Armas de la armería de Fisk. Las han robado, ¿no? Entiendo. ¿Camiones bomba? Es de locos. Joder, es que van muy kamikaze esta gente. Mucho equipo de alta tecnología. ¿Qué es esto? ¿Un mapa de paratentados o qué? Deben ser los objetivos de ataque. Esto es importante, pues, cabrón. Explosivos del edificio en obras de Fisk. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborne. ¿Has encontrado a Lee? No, o sea, su objetivo, vale, era el presidente. Sitio como tapadera para los demonios, tráfico de armas, explosivos. Dios mío. Y parece que planean otro ataque, esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección, creo que es su base de operaciones. Vale. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Date prisa, tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Yeah, mira a ver si pilla un poco más cerca, ¿sabes? Menos mal que lo tengo casi todo mirado. Podemos tepear aquí. ¿Cómo? ¿Ha dicho viaje rápido bloqueado? A la verga, señores. Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Igual lo tenía bloqueado porque estaba hablando, ¿no? No, lo tengo bloqueado de verdad. Bueno, pues vamos a pie. No tengo prisa. Precioso. Mea culpa. Vale. Ya que pasamos de paso, lentes agrietadas. Cuando Voltur rompió mis lentes, casi me deja ciego. Eso fue un toque de atención. Tenía que reforzarlas con un material más duro. ¡Qué grande! Vamos.
Ya casi llegamos. Estamos tranquilísimos. Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Sneaky Mission. Ahora sí. ¿La mina? Una trama que se acciona por eso. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. Ah, esto era la mina. Anda tú. Mola. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Pero Mina no es mujer. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. ¡Qué guapo! Amomir. ¡Sneaky, cabrón! Eso no fue muy sneaky por su parte. Shh. Sneaky. Me han visto. Señores, a la verga. Hostias. Me revientan, ¿eh? ¿Vale? Eso no ha sido muy sneaky por mi parte. A ver, las cosas como son. Pero bueno, algo habrá que hacerse. A dormir. Estoy ahí como puro concentración, ¿eh? Aquí. Será mejor mirar dentro. Pura de concentración, pura de concentración. Lee, voy a por ti. Por cierto, ¿esto tenía guardado automático? Ah, pues no. Ah, pues no. Coño, 34, no está mal. Chinchon, chan, chin, chen, chon, chinchon, chin, chinchon, chinchon, chinchon. Tienen bases por toda la ciudad. Almacenes de demonio, fichas de base. Tiene, puede tener más cosas este juego, por Dios. Puedes visitar cualquier icono del mapa en la página de leyenda. ¿Qué más encontraré por aquí? ¿Qué es esto? La factura de un taller de coches.
Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. Borb Spin. Esto es peor de lo que pensaba. Joel. Los demonios tienen todo un ejército. Joel. La fe, I'm a believer. No veas, es que tienen como mil industrias de tapadera diferentes. ¡Hombre! Coño, que tienen látigos, tú. ¡Guau! Te me relajas, crack. Como si un látigo letal no fuese suficiente. Evita el combate aéreo al enfrentar enemigos con látigo, vale. Vale, a mimir. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. ¡Hola! MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Oro. Genial, ¿has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. ¡Dios! ¡Más gente, por favor! Creo que no somos suficientes aún. Chinchón, chinchón. Misado 55. ¡Otro látigo, man! Gente, me muero. Me voy. Ahí va. Se la pela tú, que para, lo para con los látigos. ¡Oh, oh! Hostia, qué complicado es pegarse con el de los látigos. Así es, el día en el que el mercado 55 fue derrotado. Hostia, es complicadísimo, tío. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Oscar. Genial, ¿has encontrado a Lee? No. Pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. La hostia. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. Las 50 sombras del látigo. ¡Ahí va! ¡Venga, ultracumeada! Tendría que haber grabado esto. Op. A mimir. Locor. ¿Pero a quién le pegas, Spider-Man? Ahora sí. A mimir. Recibido, Silver Bell. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. ¿Y ahora quiénes son estos? Seguros fuera. Esto es nuevo. No, este es mío. Muy bien. Más gente nueva. Este hijo de
¡Eh! ¡Así no hacemos las cosas por aquí! Sentió arácnido. Código SM1. ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1, esperando órdenes. Código SM1, contacto visual, esperada Silverberg. La verga. Ah, bueno. Buenas tardes, señora. Lo terrorista. Ah, bueno. Buena, supongo. Bonita entrada. 8 sobre 10. Mi abuela. Ah. Cagamos. 9 sobre 10. Libéralo. Es de los nuestros. La madre de Yuri. ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova, jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborne. El alcalde. Hola, mamacita. La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Ah, bueno. Luego hablamos. Se me cuida, señora. Siento todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual. Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU. No tuve tiempo. Hostia, vaya cara. Pero no descarto volver a la enseñanza algún día. Hola, MJ. Hola, he encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo, voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Coño, que está aquí arriba esta gente. Saluda a May de mi parte. Espera, ¿no creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Tiene planeado jugar League of Legends. Como yo, que es lo que voy a hacer ahora mismo, de hecho. 35% llevamos del video game. No está mal, no está mal. Nah, voy a dejarlo aquí en verdad, que me voy a dormir. Ya son las 2 a.m. hora española. ¡Oh! ¡Tiriririrere! Bueno, señor, la verdad es que estoy disfrutando bastante el puto jueguito. Hoy ha estado súper épico, loco. Hoy ha estado súper fucking de epic. De Epic Games. MD. Tienes de puto perfil al perrete este. Creo que es. Uy. Creo que es lo último que esperaba ver hoy. Estaba con la puta sirvienta aplaudiendo. Creo que es lo último que esperaba ver hoy, definitivamente. Hostia, Rosvaldo, ¿has visto lo que pasé por. ¿Has visto lo que pasé por el Discord del otro día? Mi nuevo último hit. Mercado 55, me lo estoy guardando, por cierto. Está guardado esto. Le voy a llamar Mercado. No, a ver. Mira. A ver si lo encuentro. Atención a esto. ¿Opiniones? Sí. Efectivamente. Sale OnlyFans.
Sale OnlyFans, banda. Es una banda. El Mercado 55. Esta semanita que he estado fuera ha dado para buenas fotos, la verdad. Mesa Femboy Horny. Ha dado para buenas fucking fotos. Hostia, la otra no la tengo sumida. Pues la otra es bastante buena también. Mira esto, Rosvaldo. Pues buenísima esta. A ver si sube rápido. Que esta también es de las que uno debe ver. Merece. A ver. Mira qué puto miedo, loco. Qué puto miedo, loco. Hostia, qué barbaridad de foto. A las 3 a.m. La niña de la curva, ¿eh? Es brutal esta foto. Mándasela a Nico. Hostia, se la mando por privado sin ningún tipo de contexto. En plan, le abro el privado solo para enviarle eso. Me apetece. Para, ¿qué Nico era? ¿A quién se lo tengo que enviar? Al famoso Pedro Alcachofa. Es que me marea tanto que haya dos Nicos ahí. Este Nico, ¿no? Al hombre vaca. El hombre vaca ya la tiene. Por cierto, Bortis, ahora que estás aquí, ¿sabes mañana a qué hora sale Nier? Al otro, joder. Bueno, era un 50-50, la verdad. O sea, mañana... A ver, es domingo, obviamente voy a abrir. Pero me apetecía meterme las dos horas... Vale, lo tenemos. Confirman. Porque es blanco esto, por cierto. ¿Lo tenemos, Bortis? ¿Qué es esto? Pero no le puedo enviar foto directamente. Fuck, ¿cómo le abro un MD? No sé usar Discord. Igual del lado, ¿no? Pues en MDs. Ya, pero si no le he mandado uno nunca. Es que creo que no lo tengo agregado. Vale, buen gato. Claro, si no lo tengo agregado, ¿cómo lo envío? Hostia, estoy aprendiendo a usar Discord ahora, ¿eh? Ahora elijo a la persona, al usuario. ¿Qué? Pero escribe, es que no quiero escribir. No quiero escribir, quiero enviar la foto sin ningún tipo de contexto. Espera. Lo tenemos. Es increíble. Es increíble. Voy a mirar. ¿Quién tiene trama? Sí. Voy a mirar en Crunchy a ver si pone cuándo se estrenaría mañana.
Calendario de lanzamientos. Fuck, no me sale. Me sale que domingo. Me sale que domingo los horarios están pronto disponibles. Pues qué mierda. Debería poder verlo ya. Es domingo ya, realmente. En España, o sea que no me vale el truco. Debería poder verlo ya, realmente. Pero bueno, eso. Mañana abro para jugar un rato, lo que sea. Y nos metemos Nier por el culo. Ya que sale el domingo, pues se putísimo aprovecha. No sé cuándo me va a contestar Nico, la verdad. Bueno, ya lo verá cuando tenga que verlo. Me voy a dormir, que son las 2. Y mañana hay que hacer cosas como levantarse, respirar, vivir. Y ver Nier. Importante. Te lo prometo, yo también lo hago. Te lo juro, Rosvaldo, te lo juro, te lo prometo. Por desgracia. Tan dramático. De locos. Drama, 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 ¿eh? Bueno, banda, me las puto retiro. Victoria siempre sucio. Mañana, recuerden, es domingo, abrimos prontito. Buenos días, Latinoamérica. O sea, prácticamente me voy a ir a dormir, me voy a levantar a la 1 del mediodía, voy a comer y voy a encender directo. Se puto viene. Así que nada, Victoria siempre sucio, nos vemos mañana prontito. Recuerden, jugueamos a algo o me como lo de México si no está caducado ya, que aún lo tengo ahí. Pero para eso necesito a mis hermanos. No sé qué cojones van a hacer mañana, pero bueno, se me va a caducar la comida de México, soy tontísimo. No es mal que acabas de decir que tienes que hacer cosas. No sé qué, me siento estancado, pero bueno. La vida. Ya saldremos de alguna manera. A puto dormir. Gente, nos vemos mañana con hacer cosas. Ale, eso es siempre sucio. Spider-Fan, gracias por el follow. Yo creo que le gusta Spider-Man, no sé vosotros. Igual su superhéroe favorito es Batman, pero yo no lo tengo tan claro. Manuel, gracias por la resub en la tier 1 de 23 meses. Kidna por la resub de 27 meses. La recontraputísima madre. Y Vortis, muchas gracias por el corazón, por la radiesita. Estuvo de bonito, estuvo de bonito. A ver cuándo me veo. A ver cuándo. Iba a decir Gundam también. A ver cuándo me veo. Gerren Lagann. A ver cuándo me veo Tengen. Tengen Toppa. Tengen. Y las últimas tours de chicas. A ver si mañana saco un rato. Pero tengo que leer también. Fuck, tengo tanta mierda. Me voy a dormir. Nos vemos mañana, gente. Se me cuidan. Gracias a todos. Agradezco. Un día más.